Bueno, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta visitar, yo creo que una de las mejores zonas de la casa que es, a mí la que más me gusta, ¿eh? La cocina, ¿sí o no? Y donde pasamos mucho tiempo, Claro. más tiempo, porque está el cuarto de estar, el salón y tal, pero al final, ¿dónde pasas más tiempo, Laura? Y yo en la cocina, Hombre, ya claro. te digo que hasta las Vais a niñas hacer hacen vida social los en casa. deberes, las clases, ahora dan las clases en la cocina. Bueno, maravilloso, nos queremos acercar a una de las cocinas que más nos gustan a nosotros, porque son las cocinas de The Kitchen, empresa aragonesa. Cocinas alemanas. Asun Berbegal, gerente de The Kitchen. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos además, días esta a los dos. semana ya habréis abierto vuestras instalaciones ahí en la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda 22, ¿no? Así es, hemos abierto por fin después de estos días de confinamiento para todos. Y bueno, durante los días de confinamiento hemos estado trabajando en casa, haciendo diseños online para todas las personas que nos pedían, pues bueno, asesoramiento, diseño, etcétera. Y bueno, pues aunque parezca mentira, hemos intentado siempre contactar con el cliente, empatizar con él, Sí. conocer sus necesidades. Y hoy os voy a hablar de estructuras, Anda. de cocinas que pueden condicionar el diseño de cada familia. Con estructura, perdona, Asun, ¿te refieres a la forma que tenga la cocina? Exacto, la forma del espacio, pero también el diseño del mobiliario. Y es ahí donde podemos aportar en The Kitchen muchas soluciones creativas. Entiendo, porque hay cocinas que unas alargadas, cuadradas, otras abiertas al salón, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero no significa que todas las que sean en tubo, por ejemplo, tengan que disponer el mobiliario de la misma forma. En eso influye el estilo de la familia, sus necesidades, su forma de vida. Imagina, por ejemplo, imaginaros una persona soltera con gustos minimalistas, pues seguramente le vamos a proponer una estructura de cocina con espacios más despejados, sin muebles enfrentados, sin muebles altos. Más bien apostaríamos en su caso por una isla o península que le permita disponer de una barra para comer, hacer gestiones, por ejemplo, o trabajar con su portátil. Entonces, una cocina cuadrada no tiene que tener siempre los muebles en uno, ¿es eso? Exacto, Álvaro. Lo bueno de trabajar con Nolte, que es nuestro principal fabricante alemán de mobiliario de cocinas, es que nos ofrece un catálogo tan extenso de soluciones que, bueno, podemos elegir muchas opciones de diseño. Hoy en día en The Kitchen estamos montando, por ejemplo, muchas cocinas de un solo frente con puertas escamoteables, donde hay un espacio para todo y todo queda oculto cuando estamos cocinando. ¿Qué es eso? ¿Qué puertas escamoteables? Pues mira, Laura, son estas puertas que se esconden en la propia estructura, que cuando las abrimos, pues podemos ver todos los muebles de cocina, electrodomésticos, etcétera. Y entonces están diseñadas y pensadas para aprovechar bien el espacio y para esconder electrodomésticos en seres de cocina. Esto sobre todo en, pues bueno, viviendas que tengamos que tener la cocina un poco integrada en el salón, etcétera. Pues bueno, Qué son chulo. opciones muy válidas, sí. Es posible que ahora seamos también más modernos a la hora de elegir la estructura de los muebles, porque uno igual no se lo para pensar mucho, pero entras en una cocina y siempre pues espera la misma disposición, ¿no? La clásica esta que decíamos antes en U. Sí, se siguen trabajando, claro, pero cada cocina se personaliza. Ayer mismo el equipo de The Kitchen veíamos diseños para una promoción de viviendas. En plano son aparentemente todas iguales, ¿verdad? Pero no pueden serlo porque cada familia es diferente. Claro. Proponemos distintos estilos, con muebles enfrentados, penínsulas, espacios para comer. ¿Quieres que te cuente un poco una opción vanguardista, bueno, que os cuente, de cocinas que se integran en estos espacios abiertos? Pues bueno, es lo que os Por favor, comentaba hace un minutito. sí. Se llama Pocket Doors, que en un Vale. mismo armario dispones de una cocina completa. Los modelos ahora, pues bueno, no son muy accesibles, pero con el tiempo serán más accesibles para todo. Entonces, bueno, cuando cerramos estas puertas de los muebles, entonces toda la cocina queda oculta: fregadero, zona de cocción, Hola. campana, etcétera. Qué chulada, me encanta, oye, Sí. creatividad pura, ¿no? Pensaba que todo en cocina se limitaba, pues eso, a un par de opciones, pero ahora entiendo la necesidad de dejarse asesorar bien para no precipitarnos con la compra de una cocina. Esa es nuestra intención, Laura, informar una vez que tenemos todos los detalles del espacio y la información que nos facilita el cliente, estilo de vida, hábitos, cuántos son de familia, y así podemos ofrecer soluciones de aprovechamiento de espacio y funcionalidades que hagan la vida de la
de la familia, pues mucho más cómoda a la definitiva. Me voy a atrever, lo voy a plantear en casa, le voy a dar una vuelta a cómo podría ser nuestra cocina si dispusiéramos los muebles de otra manera, a ver si convenzo a quien tengo que convencer. Sí, eso es estupendo. Para ello os invito a que entréis en la página web de kitchen.es y también en nuestras redes sociales, y que incluso nos podéis enviar vuestro plano para haceros un diseño y un presupuesto sin compromiso. Qué bien. Y además ahora pues recordamos que han abierto ya después de un montón de días y que están en la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda, número 22 de Kitchen. Pues Asun Berbegal, gerente de The Kitchen, como siempre, muchas gracias. Un placer. Gracias. Un placer para mí también. Gracias. Un abrazo. Adiós.